Capítulo 5: Encuentre la salida de la autopista del fracaso. Los profesores de comercio Gary Hamel y Seka Prahalad han escrito sobre un experimento llevado a cabo con un grupo de monos. Es una gran historia sobre el fracaso. Cuatro monos fueron puestos en un cuarto que tenía un gran palo en el centro. Suspendido de lo más alto del palo había un racimo de bananas. Hambriento, uno de los monos empezó a subir por el palo para conseguir algo para comer, pero cuando estaba por alcanzar las bananas, se le lanzó un chorro de agua fría. Chillando, se bajó del palo y renunció a su intento de conseguir comida. Los demás monos hicieron esfuerzos similares y cada uno fue bañado con agua fría. Después de varios intentos, finalmente se dieron por vencidos. Entonces los investigadores sacaron del cuarto a uno de los monos y lo reemplazaron por otro. En el momento en que el recién llegado empezó a subir por el palo, los otros tres lo agarraron y lo bajaron. Después de haber intentado subir por el palo varias veces y de ser bajado por los otros, él finalmente se dio por vencido y no volvió a intentar subir al palo otra vez. Los investigadores reemplazaron a los tres monos originales uno por uno. Y cada vez ponían un mono nuevo, el que sería bajado del palo por los otros antes que pudiera llegar a las bananas. Llegó el momento en que el cuarto estaba lleno de monos que nunca habían recibido una ducha de agua fría. Ninguno trató de subir por el palo, pero ninguno sabía por qué. Desdichadamente, la gente que acostumbra fracasar es muy parecida a estos monos. Cometen el mismo error una vez tras otra aunque nunca están seguros por qué. Y como resultado, nunca logran salir de lo que yo llamo la autopista del fracaso. El viejo dicho tiene razón. Si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, siempre va a obtener lo que siempre ha obtenido. Lo que hace que la gente entre a la autopista del fracaso es un error común, un fracaso o un desorden. Pero los que se mantienen allí no creen que sea problema de ellos ven cada obstáculo o error como una falta cometida por otra persona. Como resultado, por lo general responden en una o más de las siguientes maneras. Primero, estallan. Una reacción al fracaso que mantiene a las personas conduciendo por dicha autopista es la ira. Probablemente usted lo ha visto. A la menor falta, la gente reacciona con exageración echando su frustración sobre ellos mismos o sobre otros cerca de ellos. Si una persona no controla su temperamento, este lo controlará a ella. Segundo, encubren. El deseo de esconder nuestros errores no es siempre chistoso. Por ejemplo, tomemos el caso de Nicholas Leeson. En 1995, a los 28 años, trabajaba para el banco británico Baring's. Controlaba grandes sumas de dinero, las que trataba de aumentar a través de lo que se llamaba inversión estilo casino. Cuando las transacciones de Leeson resultaban en grandes pérdidas, él las cubría y hacía inversiones más riesgosas para tratar de recuperarse de tales pérdidas. Los analistas dicen que era como jugar al doble o nada. El problema fue que Leeson se fue quedando sin nada, a través de pérdidas cada vez mayores. Finalmente, sus acciones le costaron al banco Barings 1.300 millones de dólares. Él solo puso fuera del negocio a uno de los bancos más antiguos del mundo. Tratar de encubrir errores está en la naturaleza de las personas. Esta tendencia es tan antigua como Adán y Eva en el huerto del Edén. Si alguien quiere salir de la autopista del fracaso, necesita confesar en lugar de encubrir sus errores. Tercero, aceleran. A veces, las personas particularmente porfiadas tratan de dejar sus problemas atrás a través de trabajar duro y rápido, pero sin cambiar de dirección. Son como aquel que trata de hacer entrar una pieza cuadrada en un hoyo redondo, poniendo primero la pieza en el hoyo, luego tratando de meterla a la fuerza hasta que busca un martillo y a martillazos trata de conseguirlo. Están trabajando duro. Pero no están llegando a ninguna parte. Cuarto, reconocen. Cuando mi esposa Margaret y yo estábamos criando a nuestros hijos, Elizabeth y Joel Porter, ambos casados ahora, nos dimos cuenta que nuestro hijo era aporfiado como él solo. Cuando hacía algo malo, su primera reacción era mentir. Luego lo negaba y trataba de encubrirlo. Todavía puedo recordar su expresión de persona ofendida cuando negaba enfáticamente que no se había comido el chocolate, con su rostro de niño de nueve años embadurnado en él. Margaret y yo tuvimos que trabajar duro para quitarle esa inclinación. Me siento feliz que hoy en día mi niño Joel sea un hombre y que cuando está en un error lo admita. Esto es bueno porque nadie podría encontrar la salida de la autopista del fracaso si sigue negando lo que hace. Quinto, se dan por vencidos. Si usted permanece en la autopista del fracaso suficiente tiempo, finalmente irá más despacio. Es similar a lo que ocurre en las horas de mayor tránsito en la carretera interestatal 285 que pasa por Atlanta. Es entonces cuando una gran cantidad de personas sencillamente se da por vencida. Paul J. Meyer, experto en crecimiento personal, dice. El 90% de todos los que fallan no están realmente derrotados. Sencillamente se dan por vencidos. Hay en realidad una sola solución al atolladero en la autopista del fracaso. Y esta es despertar y buscar la salida. Para salir del camino de fracasos continuos, es necesario primero que todo pronunciar las tres palabras más difíciles de decir. Yo estaba equivocado. La persona tiene que abrir los ojos, admitir sus errores y aceptar la total responsabilidad por sus acciones y actitudes equivocadas. Cada fracaso que haya experimentado es una bifurcación en el camino, es una oportunidad para tomar la acción correcta, aprender de las faltas cometidas y empezar de nuevo. La única manera de salir de la autopista del fracaso y ver el nuevo territorio de posibilidades es asumir la responsabilidad por usted y sus errores. Michael Corda, editor en jefe de Simon Schuster, dijo: El éxito en cualquier escala mayor demanda que la persona asuma su responsabilidad. En el análisis final, la única cualidad que tienen todas las personas que triunfan es la capacidad de asumir su responsabilidad. La batalla por asumir la responsabilidad se libra dentro de uno y rara vez se gana gracias al talento, inteligencia u oportunidades. Demanda carácter. Es por esto que Stuart B. Johnson declaró, Nuestra misión en la vida no es ir delante de los demás, sino ir delante de nosotros mismos. No todos aprenden la lección de asumir la responsabilidad por sus acciones. Una de las historias más inusuales que he encontrado acerca de alguien en la autopista del fracaso es la de Rosie Ruiz. En 1980, fue la primera mujer en cruzar la meta en el maratón de Boston con el tercer mejor tiempo jamás logrado por una mujer. Pero desde el momento que ella terminó la carrera, la gente empezó a sospechar de su victoria. La persona más afectada fue Jacqueline Gayro. Aunque no era favorita para ganar, Gairo se había entrenado durante tres años. Durante el curso de la carrera, había estado al frente de todo el grupo de mujeres. Parecía que la victoria sería suya, pero cuando faltaba aproximadamente una milla para llegar a la meta, otra mujer apareció de repente sobrepasándola. Esa otra mujer, Ruiz, llegó antes que ella y fue declarada la ganadora. Inmediatamente se produjo una conmoción. Las autoridades de la carrera entraron en sospechas y empezaron a investigar. Encontraron que Ruiz había calificado para el Maratón de Boston tras haber obtenido una puntuación fraudulenta en el Maratón de Nueva York. Supusieron que en la carrera de Boston, Ruiz había saltado dentro del grupo de corredoras a una milla de la meta, sin sospechar que lo había hecho en el grupo que iba a la cabeza. La Asociación Atlética de Boston la descalificó. Y una semana más tarde, dieron la medalla de ganadora a Geiro. Lo más sorprendente es que años después, Ruiz todavía sigue sin aprender de su error. En una carrera de 10 kilómetros en la ciudad de Miami, Geiro vio a Ruiz y trató de hablar con ella para aclarar las cosas. Geiro recuerda que le dijo, ¿Por qué hizo lo de Boston? Y ella le respondió, yo gané la carrera. Geiro concluye diciendo, no hay forma de tener una conversación con ella dos años después de su aparición en el maratón de boston ruiz fue arrestada y acusada de robar a su empleador dinero efectivo y cheques y un año más tarde fue detenida tratando de vender dos kilogramos de cocaína a un policía encubierto como dijo sir joshua stamp es fácil evadir nuestras responsabilidades pero no podemos evadir las consecuencias que nos acarrean yo no sé qué estará haciendo actualmente Rosy Ruiz. Sus actividades pasadas me recuerdan la etiqueta que vi una vez pegada en el parachoques de un automóvil. No me siga, estoy perdido. En aquel entonces, Ruiz hacía un montón de cosas, pero no estaba yendo a ninguna parte. Es de esperar que finalmente haya encontrado la salida de la autopista del fracaso.